Holi, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? A ver, esperen, déjenme escucho para ver que no se escuche interferencia. Ok, parece que no. Parece que todo se escucha bien. Entonces ya me puedo cambiar de audífonos de producción a audífonos normales. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Yo estoy muy bien aquí. La realidad es que estoy cansada, jefe. Yo voy a poner ese meme. A ver, vamos a poner un estoy cansado, jefe. Ahora sí toca. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Cansado. Cansado. Pero bueno, aquí andamos con toda la actitud que se puede. No sé de dónde sale. Bueno, la verdad es que sí sé. La verdad sí me gusta mucho streamear. En el momento que prendo el stream se me hace, no sé, interesante, divertido, un espacio para platicar y jugar y pues contarnos nuestras penas también recientemente. Anuncios, anuncios. Bueno, antes de los anuncios, pues ahí les platicaré un poquito sobre Clairo. ¿Conocían a Clairo? Clairo o Claire Elizabeth Coltrane. Bueno, creo que se escribe Claire. Conocida normalmente como Clairo, es una cantante y compositora estadounidense. Saltó a la fama tras el lanzamiento de su canción Lofi Pretty Girl. Yo creo que sí la han escuchado, es la de I could be your pretty girl. Y no me acuerdo qué más decía. Sus géneros son lofi, pop alternativo, pop barroco, indie rock, folk y folk rock. La verdad es. Su música está bien chill, bien a gusto. Espero que les haya gustado. Se las recomiendo si no la conocían. Y bueno, ahora sí, los anuncios. Anuncios. Buenos anuncios. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que tenemos un concurso para elegir el mod del canal. Ya lo publiqué en Instagram. Se va a terminar. Ay, no me acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. Tienen hasta el 1 de septiembre, de septiembre, oigan, el 1 de noviembre para mandarme un dibujo de la Mushu. Si quieren alguna foto de la Mushu, solo me la tienen que pedir. Recuerden que el dibujo con el que quieran participar me lo tienen que mandar a mí en privado para que nadie sepa quién dibujó qué y la votación sea más imparcial. La votación pues será después del 1 de noviembre, ya que tenga todos sus preciosos dibujos. Con la musa Mushu. Y pues obviamente el que tenga más votos, de la comunidad, pues va a ser el ganador para ser el tercer mod del canal. Ya tenemos dos buenos mods en el canal, que son Ramón y Juan Pablo. Entonces ya sería un tercer mod y pues yo creo que sí se dan abasto para esta gran comunidad. Como les digo, pues esta comunidad por el momento no ha necesitado moderadores, pero pues sí me ayudaría mucho el que de repente me adoran hacer encuestas, porque ya ven que me distraigo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? Ay, la otra vez tú estabas cansado, ya estoy cansado, jefe. Ay, ¿se acuerdan? No sé si estuvieron al final del último stream. Es una anécdota bastante graciosa y desafortunada. Justo al final del stream, ya cuando ya la había mandado, según yo ya en ese punto no podía cancelar, pero no sé si entré en shock por lo que pasó o si realmente no se podía cancelar. Ya habíamos mandado la raid para el canal de Rishi y que de repente me cayó una raid de 50 espectadores del stream de Alex Telly. Públicamente quiero agradecer a Alex Telly por considerarme y también a Gary Dronin, que ahorita creo que recuerdo que recientemente había cambiado su nombre de Twitch, pero no me acuerdo cómo era, pero ahorita cómo lo cambió. Pero Gary, muchas gracias por recomendarme con Alex Telly. La verdad es que ya me había extendido bastante pues el stream, normalmente terminamos, ya saben, como 10 y ese día sí nos sobreextendimos por el Stardew Valley, pero pues sí, ya no pude platicar con la hermosa comunidad de Alex Telly, pero miren, muchos de ellos se unieron al canal, así que muchísimas gracias por los follow, Pumas.
251, Balvis, Naoki Kim, 2019, Claudita 008 y Eduardo Luis, MF 878 y Deca. Muchas gracias por los follows. Nos ayudaron a completar la meta de 200 seguidores. Muchísimas gracias, en serio. Justo sería bueno cambiar poner la nueva meta. Ay, perdonen, puse chat solo suscriptores. Es que me equivoqué, recuerden que soy nueva. A ver, vamos a cambiarle aquí. Total de puntos, nuevos puntos. ¿Qué? No, meta de seguidores. Vamos a darle una bailación de Mushu por esa nueva meta que ya cumplimos. ¿Pero dónde está la bailación? Una bailación. El silencio está presente. Festejamos. Esto no sería lo mismo sin ustedes. Gracias, comunidad. Ya estamos agrandando nuestra comunidad. Espero que, pues, les divierta el stream. Saben que, pues, cualquier comentario o sugerencia es bien recibida. Vamos ahora a poner otro objetivo del canal. Vamos a cambiarlo a 215. ¿Por qué no me deja cambiarlo? Ah, es que iniciar nueva meta. Vamos a poner 225, pues mejor, ¿no? De 25 en 25. Eso. Iniciando nueva meta, sí. Hemos cumplido muchas nuevas metas. Me sorprende, qué bien. Y pues, ¿qué más hay aquí? Pues miren, hoy vamos a hacer una votación muy rápida para ver qué vamos a jugar hoy, porque hoy es día random, hoy es día de votación. ¿Qué quieren jugar? Miércoles de día random. ¿Qué quieren jugar? Está el Stardew Valley. Le vamos a poner hoy el Stardew Valley porque sí, hoy andaba así con poca energía. Así que el Stardew Valley. Vamos a poner el Raft. El Svardew Tali. Hola, Sandros. Bienvenido. Sí, el Svardew Tali. El Svardew Tali, el Raft, el Minecraft. Vamos a ponerle así Minecraft. El rap. ¿Y qué otro ponemos? Hollow Knight. Hollow Knight hace mucho que no se juega. Y Celeste. Esas son las opciones. Les vamos a dar 5 minutitos. 5 minutitos para la encuesta. Hoy estoy mejor, eso. Ya mañana no voy a la oficina. Eso está mejor, eso ayuda. Y ya hoy no tuve la llamada pesada yo. ¿A poco todavía existen esas llamadas pesadas de las que me contaste? Pensé que esa era una ocasión única. No manches, qué feo. No, ahí en tu empresa tienen que hacer sus diligencias para no trabajar con un equipo tan ineficiente. La verdad. ¿Ustedes qué culpa tienen? Chupi stream entonces, no hombre. No. Yo quiero amanecer viva mañana, tengo responsabilidades. Pero sí, el Chupi Stream está divertido. Ojalá lo fuera. Pero ese equipo no es de mi empresa. Pero pues a lo mejor pueden ahí echarle el chanchullo, ¿no? Digo, estos están haciendo mal su trabajo. Como señalarlos. Sí, cierto. Eso es lo peor. No. ¿Y tú por qué estabas medio mal hoy? No, pues las hormonas así no lo traen a uno. Es eso, y es porque ha sido una semana. Bueno, la semana pasada estuvo pesada porque me ofrecieron un bono de trabajo si trabajaba horas extra. Entonces, la semana pasada que anduve del tingo al tango, también trabajé horas extra para tener ese bono y pues siento que no descansé más. Las hormonas, más ayer fuimos a darle la vuelta a la ciudad, hicimos creo que como 15 kilómetros patinando y luego subí una
cuesta enorme, yo con nada de energía, y eso sí, me iba muriendo. Entonces hoy amanecí sin energías. Y pues cosas así, estrés del trabajo, de que no tengo muchas cosas que hacer y ahorita debería de estar descansando, debería estar tirada en la cama así, viendo TikToks. Pero aquí andamos, también me gusta jugar, también me gusta hacer stream, así que de eso no me quejo. Pero pues ahí andan las opciones, ustedes elijan la que más les guste, si las pongo ya saben que es porque pues estoy dispuesta a jugar lo que hay ahí. Y pero pues sí, ahí ustedes dirán lo que quieren ver. Uy, no, todavía recuerdo lo de la RIDI 50. Uy, ¿por qué? Pero bueno, se ven bastante agradables las chicas, Alex Telia. Y si les pueden dar checar su canal, ahí andarán. Y a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice esto? Se lo echan solitos. Yo no juego así. Sí, cuento lo que me desespera, pero aparte de eso, solitos pueden. Las hormonas, el ejercicio. Sí, morición, eso. Sí, sí que Sandros, ya me perdí. Sí. Es que sí, es muy complicado. Pero miren, ya cambiamos la meta de seguidores. Fíjense, lo de la red, sí, no manches, solo yo. Y luego se la mando a Rishi y Rishi bien concentrado, habiendo. Porque sus amigos no lo habían invitado a jugar y él así de chale. Ni se fijó que le habían mandado 50 personas allá. Bueno, más de 50, pero también están ustedes. Rishi le valió. ¡Sí, le valió! ¡No manches! Pero no, ¿cómo? Ni cómo decirle, ¡ey, ey, ey! Que te mandé una raid de 50 personas. Después ya le dije, pero como que ya. Ya pasó. 58, wow. No, hombre. Se cuajó. Se la hago de pedo. Nada, no se la hagan de pedo. Pues se entiende. Mira, es que uno no se espera que le hagan raids así, ¿no? Y aún así, aunque cuando te hacen una raid, pues lo mejor es recibir a la comunidad, pero no es como algo tan fácil. Emotional damage. Ya sé. Sí. Sí, pues sí. Así es la vida. Así es la vida. Es que uno no está como en esa situación donde que de repente te llegan 8 personas que no saben nada de ti y mientras estás haciendo algo, entonces es como de ¿qué hago, no? Pero en este caso era de no puedo hacer mucho porque ya se me va la raid. Según yo no la podía cancelar. Sí, así es. Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que quieren jugar. Ya ganó el Sbar Yutali, eso. Bien, bien, gracias por elegir el Sbar Yutali. ¿Quieres jugar Sandros en la granjita? También sí. Aunque no esté alfa, pero pues obviamente no vamos a iniciar lo de la Heli. Sirve que recuperamos todo. Si se puede, le entro. Va, eso. Sí se puede, claro que se puede. El alfa pone bien mucho ambiente. Sí se extraña que no llegue temprano los lunes por lo del gimnasio, Pero no le digan. Deja conecto las cosas y eso, sale y vale. No le digan porque está chido que vaya al gimnasio y que conozca gente nueva y todo eso. Pero sí, sí. Éramos el trío dinámico. Salieron muchos, muchos clips de la interacción de los tres. Todavía ahí tengo varios. De hecho, van súper atrasados los clips. Y eso que ya me estoy saltando los que son menos relevantes. Porque digo, ¿para qué me esfuerzo en hacer un clip que nada más la van a ver 200 personas y como 20 le van a dar like? Si los que ya lo vivieron ya... Ya lo vieron. Entonces ya no estoy... Me estoy saltando varios clips que hago. O sea, sí saco clips... Muchos clips del stream. Pero no los subo todos.
Y aún así, aunque últimamente me los he saltado y que publico todos los días clips de los stream, del stream. Todavía no llegamos al Chupi Stream. Todavía no llegamos a los clips del Chupi Stream. Imagínense qué tan atrasado va. Ahí está, el Esbardi Utali. Eso ganó en la votación. Recuerden que los miércoles votamos por el juego, así que recomiendo que si quieren un juego en específico, lleguen temprano. Así se hace la guerra de juegos, de jueguillos. A ver, ahora sí vamos a cambiar la categoría para que sepa que vamos a jugar el Esbardio Tali. Hoy, como no es de oficial de Stardew Valley, no vamos a tener el evento de regalar el juego aquí. De que los que perdamos no casarnos con Hayley primero, regalen un juego. Porque pues no va a estar Alpha. Igual si se llegara a conectar, igual podríamos ver. El Esbardio Tali, exacto, Rushan. Tú sabes. ¿Cómo estás, Rushan? Hoy, ¿cómo te va en este día? En este miércoles. Mira, resumiendo todos los emotes. Qué bonitos emotes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no te pasas por aquí. Esto siempre te pasa. ¿Cómo te va? Cuéntame. Cuéntenme chismecitos de sus vidas. Yo, ¿qué chismecito les puedo contar? Estoy pensando. El domingo fui al Festival de Cine de Morelia. Y la verdad, estaba bastante chido. No me esperaba lo que viví. Vi a unos actores así mexicanos que sí son de renombre, pero la verdad yo no me sé sus nombres. Porque soy una despistada de la cultura general. O del... no sé cómo se le diga, bueno. Pero sí, de la farándula mexicana. Y pues ahí les hicieron una premiación enfrente. Estaba tan cerca, yo no... normalmente no me gusta sentarme cuando voy a ver una película hasta adelante. Pero solo quedaba un boleto o una sección como en el frente del teatro, era en un teatro. Y estaban tan cerca los actores que los veía a los ojos y me miraban de regreso y me daba pena y veía otro y hasta que me volteaban a ver y ya veía otro. Era muy incómodo, pero está chido. Estuvo chido porque hicieron sesión de preguntas sobre la película. La película que fui a ver se llama Lluvia. Aquí siempre ando, nomás no digo nada. Ya te conté del pato, ya de ahí no hay nada nuevo. Ay, qué chido que ya te hayas tatuado, qué envidia. Aquí va a haber un festival de tatuaje, pero pues no me voy a tatuar todavía. Mi tío estuvo ahí, se presentó su peli. Ay, ¿cuál peli hizo? A lo mejor la voy a ver. Bueno, ya está aquí el nuevo año. Presta atención a tu cualquier nuevo tipo de semilla que se venda en tienda local. Espero que hayas mejorado tus herramientas. Se me olvidó decirte, me hubieras dicho, Juan Pablo, hubiera ido a verla a tu tío. Y le hubiera dicho, ay, yo soy amiga de su sobrino, no haga mi caso. No te creas. No le hubiera dicho, pero sí hubiera intentado ir a verla. Igual todavía puedo ir a verla. Mañana vamos a ir a ver una que está en Mixteco y es futurista. Se ve interesante. Hola, Sanros. Ahí andas en el Discord, ¿no? A ver, habla. Aló. ¿Aló? Vale, va. Sí te escuchas. ¿Escucho bien feo? ¿Por qué? ¿O no? ¿No? Sí. Ah, no, pregunto. No, no te escucho feo. ¿Ya reclamaste tu cápsula de LOL? Sí. ¿De Prime? No. Nada, no se escucha feo. Presta atención. Mejora tus herramientas. Sí. ¿Y la skin de Fall Guys? ¿A poco también dan un skin? Ah, por el Prime que me donó Juan Pablo, sí. Alfa no le va a tocar la dicha de cortar todo el pasto. Oye, qué loco, ¿verdad? No me aparece la partida. ¿Cómo que no? Ah, ya sé a por ver, qué, ya sé por qué. No, ya sé por qué, es porque no abrí el Steam. Ok. Se me olvida. Vas a tener que cerrarlo todo y así, ¿no? Sí.
Pero no importa, no había hecho nada. Aquí andamos platicando. Ah, bueno. Que ni te acuerdas, sí, porque no leen. ¿Cómo que no leen? Claro que leo. Leo el libro que me prestó Juan Pablo. Ya voy en el capítulo como 12. Voy en que se salvaron no, Cress y el Thorn, creo que se llama. Se salvaron de la caída del satélite. Se llama Crónicas Lunares la saga. Y estoy leyendo el tercer libro, que es Cress. Voy en ese capítulo. Y que es ya, o sea, que Scarlett la atrapó la Tamaturga, la Sibyl, y y que Cinder y Wolf y llegaron a donde está el doctor en África. Ahí voy. Pero sí, hoy voy a reclamar eso. Después de que terminemos de jugar Stardew Valley, reclamamos eso para ver qué nos sale. Que se llama Desaparecer por completo. Él es el escritor por si quieres buscarlo por ahí. Se supone que su presentación fue ayer, pero igual sigue por ahí. Sí, yo creo que sí. Oh, mañana a lo mejor va a ir a la premi a las premiers de mañana. Bueno, a las alfombras rojas de mañana. A lo mejor ya lo vi. Pero pues miren, yo veo gente y no la ubico, aunque ya la haya visto antes. Desaparecer por Ya regresa rápido, completo. ¿eh? Sale. Desaparecer por completo. A ver, vamos a ver. Igual les puedo mostrar. Miren. Vamos a hacer. Vamos a buscar la película del tío de Juan Pablo. Vamos a ver. Ahorita les muestro. Aquí está. Fíjense, esta es la página del Festival del Cine de Morelia. Para los que no conocen, este festival es el festival de cine más importante de México y se hace aquí en la ciudad donde vivo. Y se preguntarán, ¿por qué en Morelia? Pues fíjense que Morelia es muy relevante a nivel cinematográfico porque la empresa Cinépolis es de aquí. Supongo que tiene más contexto que eso, pero está de donde yo sé eso. Entonces, pues sí. Si le dices que me conoces, te puedes quedar platicando con él fácil. Vale. Pero pues no lo conozco de vista, no voy a saber quién es, o sea, si me lo topo. A ver, desaparecer por completo. Miren, aquí en este es el programa de mano. Vamos a ver. Sí, mira, aquí está desaparecer por completo. Ay, no, ya no va a estar. Mira. Justamente como dices, a su presentación fue ayer a las 4 y hoy va a salir esa película. Bueno, él salió la película a las 4:30. Se presentó solo 2 días. ¿Y novio? Ay, ahí te contesto. Ahí está su foto en el internet. Ah, voy a buscar su foto a ver si nos lo topamos en la película que vamos a ir a ver mañana. Hoy no, novio y yo. No diré cuál para no doxearnos, pero sí, te lo vamos a buscar. Yo en súper famosa, ¿no? No es como que me vaya a doxear, pero. Sí. Sí, justamente. A ver, vamos a ver si su película tuvo alfombra roja. Porque si había como talento en las películas y les podías hacer sus preguntas. A ver, 26 a las 4 de la tarde. ¿Qué onda, bebenas? Se están coqueteando en mi cara. Qué falta de respeto. Ay. Se abrió el stream. El Steam. A ver, es martes. Se volvió a abrir el stream. Martes. Martes 4. Ey, sí, sí hubo función de con talento
Y alfombra roja. Fíjense, red carpet. Mira, tuvo alfombra roja tu tío, ¿eh? ¿Qué tal? Qué fancy. Es un familiar fancy. Juan Pablo, que va a alfombras rojas. Uy, se está actualizando el Valheim. Chulada de maíz prieto. La verdad, sí. Tú ya habías dicho que no te ibas a molestar, que era de todos reminder. No, no me estoy molestando. Solo estoy pidiendo respeto. Es de chill, es de chill. Todo es de chill. Espero. Pero si yo no me. Yo no me agüito. ¿Ahí qué les estoy enseñando? Ah, el programa, sí. Ahí está el programa. Está muy interesante. Siempre se hace como a finales de octubre. Así que si algún día quieren venir a este evento, pues sí se los recomiendo. Está interesante. Y hay funciones gratis. Está chido ir a las funciones gratis, solo tienes que ir media hora antes o 20 minutos antes para alcanzar muy buen lugar. Ya si llegas más tarde, a lo mejor no te toca. Ay, ignoren eso. Ahora sí. El Sbar di Utali. Este es un juego muy como. Muy. Ay, no sé cómo traducir. ¿Cómo traducirían la palabra cozy? Muy. Solo se me ocurren palabras en inglés que normalmente no se me ocurrirían si las quisiera decir. ¿No les traiciona a veces su cerebro tratando de hablar los idiomas? A mí sí, cómodo. No es cómodo, como que hogareño, ajá, como hogareño. Eso es un Como juego. acogedor. ¡Acogedor! ¡Sí! Esa era la palabra. Acogedor. Es un juego muy acogedor. Ándale, el Sandro. El Sandro sabe inglés. Luego vamos a hacer un grupo de inglés con Sandros. No, hombre, ¿para qué? Dios guarde. Estoy bien así. Un club de conversación con Sandros, el gurú del inglés. También, No. Juan Pablo es el gurú del inglés británico. Y con todo acentito. Sí, con todo y acentito habla bien, perro. A ver. Aunque ahora que estás en Estados Unidos, no usas más el acento americano, ¿no? ¿O cómo le haces? Guau, guau. Sí. Matías es el experto en muchas cosas. En cultura general. Sí se me pega el acento. Pues sí. ¿Y si te gusta el acento de Texas? Realmente no recuerdo cómo es el acento de ahí, de Texas. Hasta en español se me pa hasta en español me pasa así. A mí también me pasa. Sí, soy bien cualquiera de acentos. Seguramente cuando vaya, si vamos a España, ya me imagino ahí hablando como española y mi papá quedas desheredada. Porque mi papá es xenófobo. No tan estricto, pero sí diría eso de, sí se burlaría si me oye hablando como española. Hasta en español. Ya te he dicho que es una molestia cuando acabo hablando como chilango fresa. ¡Ay, sí es cierto! No me acordaba. El chilango feo. ¡Hostia, hostia, tío! Sí. Sí. ¿Cómo estáis, padre? Y mi papá. Tú no eres mi hija. Regrésate. Esta gallina colorada siempre esconde sus huevos, siempre. No le puede dar comida. No me molesta el acento, no me gusta, pero no me molesta el de aquí. No, yo no recuerdo. Seguramente sí he escuchado hablar ese acento, pero
Ah, mira, aquí tenemos. ¿Pero es lento o es rápido la forma de hablar? ¿El de Texas? Vive. Ajá. Yo creo que de normal, ¿no? O sea, ni muy lento ni muy rápido. No recuerdo que sea muy particular en general. Soy mi rey de Polanco, Pau. Digo, ubícate. Eso me suena más a como poblano, ¿no? Mis primos, para ser específico. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Hay alguien aquí de Puebla? ¿Antes de...? Creo que no. Todos los estados tienen las cosas bonitas. Y sus cosas feas también. Y gente buena y gente mala. Que con todo respeto, a mí me cae mal la gente de Puebla. Y Sanrus, no sé. Fuertes declaraciones. Ya te van a afonar los poblanos. No hay. No, pues no, ahora... pero me da risa porque una vez sí me enojé con un vato. Bueno, creo que ya lo mencioné. Creo que sí. Que estaba jugando al COD y el vato andaba grite y grite en el voice de la partida. Y la neta me saqué de onda y todavía el vato se llamaba Mamitas Puebla. ¿Mamitas? Y el acento así. ¿Mamita? Sí, no. Así como tal. No. Y yo de a la vez, o sea, eso. Y pues acá pues la forma de hablar es muy diferente, ¿no? Entonces tenía un acento muy, muy, muy marcado. Uh-huh. Entonces ya al final de la partida me da risa porque como que saqué todo el coraje y le empecé a tirar con todo al vato. No. Pierdes las casillas. Sí, no manches. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, sí. Bueno, pues sí, mamitas Puebla, dice. ¿O cómo era? Sí, así no como tal. No puede ser. La tonta Texas. Sí, me acuerdo mucho por el vato, pues sí, así. No puede ser. ¿Qué tiene de bueno la tonta Aguascalientes y Zacatecas? Me tiene a mi Obi. Ah, sí. Pero es que es un meme de los Simpsons. La de la tonta Texas. Según yo. No me funen si no es correcto. No. O sea, lo mismo de lo que ¿qué tiene te de bueno. Pasa, Lore, no. No es de los Sims. Es de Bob Esponja. Es de Bob Esponja. Sí, cierto. Sí, cierto. Por la arenita. Oh. Yo pensé que era de los Simpsons. Lo siento. Hombre. Ya no diré más para no incriminarme. Ya fue suficiente. No puede ser. Ajá, esto le gustan a Hailey, sí, cierto. A ver, vamos. Era una caricatura con alguien, un personaje amarillo. No estaba tan lejos. A ver, bueno, pues sí, ¿no? Pero igual, no puede ser, Lore. Te falta cultura, te faltó calle. Ya les dije que yo no soy buena para esas cosas. Hombre. A mí pregúntenme del diván de Valentina y cosas de gente más pobre. Alebrijes y rebujos y así. Sí. No, de esas telenovelas no me acuerdo nada. Más que de las canciones. No, hombre. Yo me acuerdo, pero más que nada por el nombre. Alegrijes y rejosos. Velo. Ok, así me siento. ¿Ves que es? Después de ese comentario, no, ya no lo voy a ver, Matías, ya no. Hailey, ¿dónde estás? Se levanta. Ah, es que ya es más temprano. Hola, cuñada. Emo, damn it. Tengo un hobby secreto, pero no te voy a decir más. A lo mejor algún día te lo enseño. La Emily. La decepción, la traición, hermano. ¿Esto es? Tal cual. Ese es el video que me pasaste.
A ver, vamos a ver. A ver, pues lo voy a ver para que veas. Para que no te decepcione por dos. A ver, vamos a ver. Se los voy a compartir. Así es. La decepción, la traición, hermano. ¿Estás diciéndome que tú no eres? Sí, no soy una mujer. ¿Blanca? No. Oh, la decepción. La traición, amigo. Engañé. No manches. Sí, no diré que lo merezco, pero sí lo merezco. Ay, ¿por qué sale una manita ahí? Qué curioso. Perdón, Matías. Yo quise adivinarlo. Fallé. Hace mucho no veo Bob Esponja. ¿Dónde está la Hayley? Lore, hay dos misiones. Uno que se llama Gelatina Prismática y otro que se llama Fragmentos del Pasado. La de Fragmentos del Pasado. La de Gelatina Prismática, esa no creo que la hagamos. Dice, tráeme un jarro de su gelatina prismática y serás recompensado para Rasmodius. Y el otro es del Gunter, que dice, necesito 100 unidades de hueso para mis estudios. Ese sí podríamos hacerlo, porque ya nos salió las calaveritas. ¿Cuántos días te da para hacer risa? 7. Dice, por favor, dejadlos en el mostrador del museo. Está difícil. Son 100. Bonday. Hola, Evils. ¿Cómo estás? Elvis. El buen Evils. ¿O estará aquí? No, no está la... ¿Dónde está la Hayley? ¿Dónde la tienes, Sandros? En mi corazón. ¿Dónde la tienes? En mi corazón. ¿O lo viste? Le andaba tirando unos filerazos a la viejita. El bizcochos. ¡Matías! ¡Qué buenas piropos! Cuchina. Como el Ulises de La Marte Duele. A cada rato Alfa le decía, ¡anótala, Sandros! ¡Anótale! Sí, no, tal cual. Sí. Oye, están vamos... buenos. Bueno, no sé. Vamos a comprar la mejora del... ¡Oye! Algo que necesitamos hacer sí o sí es cosechar las chiribias. ¿Y qué otra cosa es para...? Intento mantener vivo el arte de la pesca. Oye, ¿también sabes qué? La vez pasada votaron por así hacer el centro cívico. Sí, sí, por eso te comento, pues. De pagar ahorita de una vez. Y... pues sí, de una vez, ¿no? Y ver qué onda con lo del desierto, ¿no? Pero, pues me dices cuándo andas para ir igual, ¿no? Ya estoy aquí. Ok, dame chance. ¿Andas en la pesca? El bar. No, ando por el bar casi. Ah, pues de una vez compro unas chiribias, ¿no? A ver, ¿dará la hora? Porque... a ver... ah, no, no. Sí, yo creo que sí. No, son las 6, ya no te dije. No, ya fue. Sí. Pues mañana, ¿no? Sí, puede ser. A ver. Igual tenemos... bolas. No tenemos ahí semillas de eso. Creo que no. A ver. Where are you? En el centro cívico. Sí, yo también, aquí. ¿Estás hasta la derecha? Sí, ¿dónde? ¿O dónde? ¿Dónde vamos a pagar? Ah, buenas. Comprar. Oh, lo ves. Yeah. Bueno, pero nos dieron un cristalario. Vamos a poder duplicar las gemas. Sí, ves, Matías. Pero ligador trae el Omnitrix. Bien. Una sala de negocios. Buena. A ver, a ver, a ver. Ah, mira, bien padrote. A ver, cuénteme sus pecados. No, hombre, ya me voy. A ver, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, la estrellita. Buena, señorita, buena, Sandros. Y el Alfa creo que nota. Y hola, Matt. Ah, mira. Buenas.
Buenas, qué bonito. Qué bonito. Lo malo es que Alfa nos tapó a ver. Jeje. Mira, oye, ya se abrió, espera. Este. Ah, ¿qué no? Es esto. Este ya lo completamos. Wow. No es cierto. Esa ya lo teníamos. Judía verde. Ah, perro. El Evil saluda a todos. Ah, sí, mira. El desierto vamos a poder pescar el lenguado. ¿Pero ya se nos abrió? Mañana. Es este, ya aparece la del Terraria. ¿A poco sí? Mira, ve. Tenemos un duplicador de gemas. A la bestia, mira, mira lo que tengo aquí. Vámonos, recio. Mm-hmm. Yo tengo este y este. Oye, pues de hecho le puedes, si tienes amatista, para el Rasmodius, ¿no? Ah, pero también está lo de la otra cosa amarillita. ¿Cuál? La de... Una esencia solar, creo. Ajá. Esa también sirve. Ah, okay. Vamos a ver cuál es la gema más cara que tenemos en la colección. A ver... Aquí no te dice el precio. ¿Pueden ver los precios? Sí, aquí, mira. Más tenemos que buscar. Ah, mira, aquí está. Agua marina. Rubí cuesta 250, así que conviene duplicar el rubí que tienes. Oh, dolomita cuesta 300. La vixita también 300. Tengo unas cuantas esmeraldas ahí igual. No hemos enviado esmeraldas, creo. No sé cuánto valgan. Mando una, a ver qué sale. Ojo de tigre, 275. Sí, manda una. Pizarra no me deja ver. A ver. Verás qué raro, una compu que está aquí en la casa, la estaba usando en la tarde. Y ahorita la dejé de usar. ¿Y ahorita no prende? No sé por qué. ¿Alguna idea? No saben. A ver, dime otra vez. O sea, una compu aquí, que está en mi casa, la estaba usando yo en la tarde, ¿no? La dejé usar, no sé, unos 20 minutos. En tu casa, en la vida real. Ajá, sí. Uh-huh. Y pasa que de la nada, pues la quise usar otra vez. Uh-huh. Y no prende la pantalla. Pues digo, se pudo haber descargado, pero pues lo tengo conectada ahí y no. Pero sí prende todo lo demás. O sea, nomás se prende la lucecita de al lado, porque es una de él. Se prende la lucecita de al lado, que se supone que... Espera. Arreglando sus de este. Todos bonitos. Echándole el bailongo. A ver cuánto. La esmeralda, siénteme. No, vi poquito. Uh-huh. Conviene la queche, que era una vixmita o algo así. De acuerdo. Sí. Ahora sí tenemos que comprar vegetales. A ver. Uy, yo. Bueno, es bueno sembrar hoy. De hecho, ¿no? Sí. Y podemos ir al desierto también por el pescado. De calidad. Ok. Pues de hecho voy a ver qué pasa. ¿Sí? ¿O quieres ir también? No, tuve. Ahora tengo la venta de fertilizantes de alta calidad. Entonces, ¿sí prende? Espera, ¿es a una hora en específico lo del camión? Sí. Tiene que llegar la conductora. Pamela, apúrate. Ay, no le voy a dar una cheve a esa para que se apure. Así pues sí dice. A ver, pesca. Pero cuéntanos, entonces prende tu compu, pero no la pantalla. A mí a veces me pasa que no prende la pantalla y es porque le bajé el brillo al máximo. Otra que no avanza el Windows. O sea, sí prende, pero no avanza el Windows.
Pues mira, como decía, la laptop tiene una luz a la izquierda donde se conecta la pantalla, el cargador, perdón. Y pasa que a veces prendía y a veces apagaba como que hay falso. Entonces ando pensando que posiblemente sea el cargador, o Está sea, esa descargada. parte. Pues Pero sí. lo raro es que, o sea, ahorita está prendida, pero no se enciende. O sea, está prendida la lucecita, pues, para especificar un poquito más. Pero qué raro. Sí, está raro. Es que pueden ser muchas cosas. La peor sería como que no sé, que tenga un falso en el cable que conecta la pantalla con la tarjeta madre, yo creo. Pero pues si no le Pues lo hiciste vea. nada. No, 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 la había dejado ahí, o sea, ni al caso. Pero No pues quién tiene sabe, la verdad. sentido. Sí. Yo le voy más a que estaba Ay. descargada. Sí, espero que sea eso, ¿no? Lo voy a dejar conectado ahí un rato. Y al ratito lo voy a checar bien a ver qué pasa. Uy, la Si no, Pambo. buscando ahí en internet, no prende la pantalla y ya te dice como pasos a seguir con troubleshooting. Oye, compro semillas. Entonces, No, no, ando aquí en la tienda. yo las compro, yo las compro. Mira, ahí va la Pam. Allium, brote de arroz. Yo... ¿Escucha el aire? Por cierto. No, no se escucha. Yo las Ah, compro, tú bueno. ve al desierto, tú tienes la caña chida. Acá. Buenas. Buenas, buenas. A ver. Ahora sí mi outfit, sí. Ya es acorde a la situación. Sí, bueno, más o menos porque está lloviendo. A ver, Epa, vámonos, necesitamos recio. chirivías, digo judías. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué estaba diciendo la señora esa? Manzana, Pam. esa está otoño, así que verano. Vámonos. Vámonos, vámonos. Señora. Pues, ¿qué sembramos? ¿Qué te Ay, gustaría? no. Vale 500 pesos. A la bestia. Pues Vámonos, voy a recio, señora. comprar. Pues de todo un poco. De poco en todo. Ay, ya no me cabe. ¿Qué es esto? Oasis. A ver, What ya is sé. this? Vamos a poner esto aquí. ¿Y qué otra cosa podemos poner ahí? Ay, me tomo la Yoya Cola. Ahí está. ¿Qué no compramos? Hace un brote de arroz. Y ya no, el alien sí lo compré. De hecho, ando aquí en una tienda. Ah, sí. ¿Quieres? Hay semillas de cactus, Ajá. brote de Rubal. ruibarbo. Ese, fíjate, si se planta en primavera. Plantan en primavera, tarda 13 días en madurar. Ah, sí, compra uno. ¿Uno nomás? Sí. A ver, pues. No es cierto, de ese ¿Y semilla? compra 10. Y semilla de carambola. Ese es en verano, ¿no? Ah, sí. Remolacha en otoño. Ya con eso. ¿Dónde pondremos los cultivos? Ya deberemos ir acomodando la granja. Se ve bien desordenada. A ver. Es mi primera vez en esta parte, la verdad. Sí, nunca habías completado el... Sí. No. De hecho, se me bugueó. No sé si te acuerdas que te había comentado. Se me bugueó mi ¿Tu partida y no partida? puedo hacer nada del centro cívico más que la principal. No sé cómo decirlo.
Y no has investigado cómo desbloquearlo. Sí, pero muchos llegan a la misma conclusión de que nomás no la partida. De que ya valió. Sí. Ya valió qué. Cálmate, pez. Neta, estate quieto. A ver, tenemos esta. Tenemos esta. Veraniegas, primaverales. Dios verano, mío. Semillas de girasol, invierno. ¿Qué invierno? Las semillas invernales. Ah, mira, semillas milenarias también. Pero esta conviene hasta que tengamos el centro. Invernadero. Digo, el invernadero, ajá. Ya sé cómo se consigue. Pues completando uno del centro cívico. Creo que el de peces. ¿Sí? Creo que sí. Mira, un lenguado. Eres el que ocupamos, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí, el lenguado. Es como uno, como un pez de forma de triángulo, ¿no? Ajá, como una mantarraya, sí. casi. Sí, es ese. A ver, ¿qué okay. vamos a sembrar esto? Quiero que se vea bien cute, pero no sé dónde puedo sembrarlo. Otro lenguado. Tiene que verse chido. Aquí sería un buen lugar. Pero bueno, lo vamos a sembrar aquí. Ay, tengo el inventario lleno. Oye, o sea, que si todos queremos venir al oasis, son 1500 pesos. O con que lo compre uno, con eso basta. ¿Al oasis? Sí. No, creo que sí tendremos que pagarlos todos. La bestia, qué feo. ¿No tienes nada de prismarina, por cierto? No. ¿Qué es eso? La cosita esa, la piedrita esa de arcoiris, prácticamente. ¿Al de este prismatic? Ajá, esa cosa. No. Que me acuerdo que se hacía algo ahí en el desierto aquí. Ah, sí, sí. Y pues, ajá. ¿Te imaginas que me dije aquí la Pam? No manches. No sé qué pasa. Creo que no... Según yo, no avanza tanto el tiempo. Mucho lenguado. Y tenemos ese. El arroz. No voy a dejar esta semilla de arroz. No. ¿Dónde podríamos poner este? Un granerito. Un camel. Yo, what's up, camel? Cofre artefacto. ¿Qué es eso? No me acuerdo. Oh, anguila picante por una rubí. Oh, no. A ver, creo que todos estos se estorban, pero vámonos, Pam. Vámonos, ya. A ver, ya. Está lejos. Sé. ¿Cuántas semillas tengo? ¿Qué pasa si ahora cae un rayo? No tenemos una antena, entonces no,
no tenemos pilas. Los rayos solo sirven para las para tener baterías. En el Stardew Valley creo que no son dañinos. 3, 1, 2, 3. ¿Por qué se escuchan rayos? 4, 5, 6, 4, 14, 44. Sí, cuando llueve se escuchan rayos. Ah, no, pero ahorita, 44. No, 44. Pues unas 4 filas de 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está aquí. Y no te he desbloqueado. Ah, maldito. Falta un mendigo pez para que ya se complete esa cosa. En el Harvest Moon sí había terremotos y desastres naturales. Y si se te de repente te morían tus gallinas porque se derrumbaba tú la granja. Si no sí construías. Sí, si no construías la. Es que podías construir. Las... Ay, ¿cómo se llaman? Podías construir las... Pues el granero donde están las gallinas. De madera. Ajá. Y no de piedra. Ok. Para que no se movieran y así. Ajá, pero pues de madera sí, los terremotos sí le afectaban y así. Ok. De hecho, no me ha tocado verlo bien el Harvest Moon. Pero, o sea, de que jugarlo, pues, más que nada. A ver. ¿En qué le ayudo aquí? Pues en nada. Vaya, ay, no sé si usarlas aquí. Never gonna let you down. Literal, ese fue el grito del... ¿Cómo se llama? Gracias del por la agüita. Ah, sí. De hecho voy a quitar uno de estos y lo voy a poner acá. No voy a hacer que se nos quieran fregar un... ¿Cómo se llama? Ahorita me estiro. Es que ya casi se acabó el día. Ahorita voy por agua, no me la traje. Quiero hacer unas cositas para aquí bien aesthetic, pero. Uy, de hecho, no sé cómo. El día. Ya no alcancé. Me alcancé a dormir. Yo no. A la vez, ya me alcancé a ver. Yo sí me morí. Van a cobrar un montón los de... 300,000 pesos. Ya no tenemos dinero para pagar. Dejen, voy por agua. Ajá. Ahí vengo. Voy a dejar así, ¿eh? De hecho, sí la tenía lista aquí el agua, pero no me la traje. Gracias por el agüita y los estiramientos. ¿Quién mandó el estiramiento? A ver, espera. No me sale. Nunca me sale. Pero muchas gracias por el apoyo. Me puedo fijar acá, a ver. Evis canjeó para que me enderezara. Y Juan Pablo Lagüita, gracias a los dos. Recuerden tomar agua. Sí, ya dale. Dale, Sanros, dale. Dale, Sanros, dale. Pásame la trifuerza. Si sabes cuál, ¿no?
Sí. No, está buena la canción. Quería ponerle, yo quería ponerle la cosa esa del acelerador y cosas así. Pero bueno, lo guardamos para el invernadero. Chale. A ver, vamos a vender cosas porque se retaca de cosas aquí. Por cierto, ¿tienes geodas? No. Bueno. A ver. No hay dinero. Vean, no tenemos dinero. Y vamos a ver cuánto nos cobraron por... 478 los gastos médicos. Bueno, no fue tanto. Pudo salir peor, la verdad. Sí, como una vez que nos cobraron 2,000, ¿te acuerdas? Ah, sí. Tantito nomás, ¿no? Tantito. A ver. Me voy a mover para allá. Porque sí. Ah, mira, se pueden poner aquí. No sé si llegó a convenir mucho lo del lenguado, de hecho, pero... ¿Por qué? No dieron mucho, ¿no? Con pero igual eso tampoco completamos el... Pero con eso completamos el centro cívico. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero para conseguir dinero, me refiero, pero creo que no, ¿verdad? No sé. Todo cuenta. ¿Qué es una cataplasma de platija? El jardín. Ajá. Javi no, me pide uno ahí en la de los eventos. Ni y de 300 idea. Pesos por eso. Te voy a mitotear a ver si lo tenemos. Cataplasma de patija suena como algo que mineral, puedes fabricar. Así, ¿no? No, como una receta, ¿no? ¿Y hubo pan? ¿Vas a chambear o qué? A ver. Ah, de hecho, voy a dejarte ahí las cosas o las plantamos de una vez, las que compré allá. ¿Qué compraste? ¿Cuántas compraste? 10. ¿10? Ok. Aquí uh-huh. Hay que sembrarlas. Pero en esta hilera. Ok, a ver. ¿Cuál? En esta de los espantapájaros. Pero, y si... bueno, no sé. Va, a ver. Tienes el fertilizante, ¿no? Sí, pero no ocupamos. Mejor los fertilizantes los usamos para otra ocasión. ¿Segura? Sí. Para cuando ya esté el invernadero, se aplica en la piel. Es como una pasta que es medicinal, se aplica en la piel con una pomada de hecho. A lo mejor necesitamos la receta. Ando buscando a ver si... ¿Sí tengo... se escucha el ventilador? Ah, ¿en serio? Sí, ya lo escuché. A ver, lo voy a alejar un poquito, dame chance. Se escucha muy poquito, de hecho. A ver, aquí vamos a poner. Ahí está, con eso espero que ya no. Es que aquí se va a ver un poco amontonado, creo. Pero no nos va a dejar pasar. Voy a poner aquí. Esta es la zona. Ausencia solar, lágrima helada. La zona de los de las colmenas. Chale, no hay nada ahí. A ver. Voy a ver qué salen en las geodas. Oh, no. Y ajá. ¿Qué hubo, Pam? ¿Todo bien o qué? A ver. ¿No será que ella te da? ¿No será que Harvey te da la receta del cataplasma de patija? Patija, creo que es una. Es un pescado. Platija, 10. Platija. La latija, no sé. A ver, ahorita busco una ahí.
Mira, me dieron un yelmo. A ver, ¿qué es esto? ¿Y qué vamos a hacerle? Una... ¿Qué es eso? Neptunita, ¿qué es eso? Yelmo enano. Vamos a ponerlos en el ahí. ¿En el ahí? ¿Y en el ahora? Sí. Donar al museo. ¡Ay! ¿Quieren que done el rubí? Lo dono, ni modo. A ver qué sale. Sí. Pim, 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 pim. Vamos a hacerle aquí. Ajá. Ok. Y vamos a poner una entrada. It looks like you don't have anything. Chale. Así bien bonis. Falta aquí una semilla. Piri, pipim, pim. Buenas. Buenas. A ver. Vamos a dejar esto por aquí. ¿Qué se pone aquí? Vamos a dejar esto aquí. Nomás porque sí. Ah, pues ahí podemos poner el espantapájaros en ese que sobra. Vamos a dejar... aquí. Esto aquí. Aquí. Luego estos son... Y la puerta la ponemos aquí. De hecho, estos faltan recarse. A ver, vamos a dejar esto por acá. Esto también. Agarramos esto, esto. Hacemos una granjita feliz. Ah, ¿ya regaste las cosas que están afuera de mi casa? ¿Cuáles? El arroz no se necesita regar. Por eso tiene agüita. Por eso digo que no se rega. Ah, pero. No sabía, la verdad. Si lo pones cerca del agua, no necesitas regarlo. Si lo pones lejos del agua, si necesitas. Qué bonito. Oye, qué bueno. No me la sabía esa, la verdad. Contate conmigo. A ver. Vamos. Ahí está. Hay una uva. Bueno, una mora. Uva bombón. A ver, otro. Lore, otro espanta. ¿Has probado las pecositas o picositas? No me acuerdo cómo sí, se llaman. Sí, las pecositas. ¿Cuáles son tus favoritas? O en general, ¿cuál es la favorita de todos de las pecositas? Pues las rojas, ¿no? Las rojas. Sí, ¿no? ¿En serio? ¿Cuáles son tus favoritas? A mí me gustan, no sé por qué. Ajá, son las que más me gustan, las moradas. No sé. Está bueno, está bueno. Siento que están mejores las rojas. No, hombre. Te falta calle. Espérate, a ver. Zanahoria. Cavernaria, ¿esa la vendo? Pues sí. Pues no toda, pero sí. Yo ni me acuerdo cuáles son cuáles. Pues son las de morada, saben a uva. Ajá, las naranjas. Ah, las naranjas ni me acuerdo. Las rojas, las azules. Siento que las azules saben más. Digo, las rojas. Como que saben más aciditas. Ajá, es que de hecho es eso. Que sí están como que más aciditas las cosas, pero no sé, en cuanto al sabor, siento que me gustan más las... Las pecositas moradas. Moradas. Y sí, ya sí, tenemos un lugar así bien bonito. Ay. Ok. Lo único malo...
Es que queda muy enfrente de tu casa todo, entonces, ¿te gustaría mover los cofres y eso a un lugar? De que reacomodar las casas y tener de que ya bien establecido un lugar donde poner los cofres y así. Pues lo de los cofres es mejor tenerlos en hacer un almacén. Podemos utilizar ahorita la casa de Rishi como almacén de cofres. Ok. Y movemos. ¿Pero la reubicamos? Ajá, la reubicamos. ¿Dónde le ponemos la casa de Rishi? Mira, yo te diría de que la mía la podemos mover a la izquierda, acá donde está la de Richie. Mejor aquí, ¿no? La de Alfa la recorremos. ¿Cómo? Mejor ponemos así como las casas en hilerita. Ajá, sí, las pero alineamos, me refiero a... con esta. Sí, se podría decir que sí, pero lo que me iba a decir es que el almacén recorrerlo más al centro, ¿no? Mi casa a la más izquierda acá. Y el almacén. Más ajá. Aquí, mejor más aquí, y que sea que cerca de la salida. Sí, quizás cambiar a la casa de Alfa para la izquierda, el almacén ahí donde está la casa de Alfa y la mía donde está la casa de Richie. Entonces hay que limpiar el lugar donde vamos, porque si no, no nos deja. A ver, va. Todo lo que haya lo tenemos que quitar. Aguanta, loco. También esto. Ah, pero aquí... Sí, todas las cositas, ¿no? Uh-huh. Pues mira, con quitar ese que está aquí, porque el cofre está por fuera. Ey, sí, ese no creo que va a estar. Entonces, ahorita, ajá, luego lo reubicamos. Entonces quitamos este y este. ¿Las cosas de adentro también las tenemos que quitar o no? No. Ah, bueno. ¿Checamos mañana bien más o menos eso? ¿Cómo se distribuyen y así? Uh-huh. Ok. Ya de que podamos... Bueno, yo puedo o poner un cartel ahí para ubicar más o menos ya las nuevas casas, ¿no? Dale, vale. ¿Cuál es su dulce favorito de la infancia? Cuéntenos. O bueno, no de la infancia, puede ser ahorita. No es como que los dulces sean solo infantiles. ¿Cuál es su dulce favorito? Sí, son. No son infantiles. De hecho, por ejemplo, mira, a mí me pasaba, casi no los probé, pero de niño me acuerdo mucho del sabor de las ¿cómo se llaman? Unas gomitas que eran como de dientitos y otras de... Ah, sí, de dientitos. ¿Qué era? Ajá, algo así de dientitos. Habían otras que me gustaban también, que eran tipo de hamburguesa, hot dog, de pizza. Sí. Estaban curiosas, o sea, no sé, tienen lo suyo. ¿El tuyo, por ejemplo? Mis dulces favoritos son varios. El que más me gusta son los que se llaman dedos. Que son de chile. Dedo. Ajá. Tienen un zorrito en el icono. O sea, la marca creo que es Cindy. Y los mazapanes. Uh-huh. Los bombaxos. Que son como un dulce de Lucas que es como que tiene como una pastita de chile con un chicle adentro. Y te lo comes así como a cucharadas. Ay, está bien delicioso. De ver. De buscarlo. Bombaxos. Y me gustan las rocaletas y los miguelitos. Y los pulparindos. Los pulparindos también. Bien. ¿Te tocó una rocaleta que tenía dentro del lugar, ya ves que es chicle? Del lugar de chicle, una gomita, algo así. No me acuerdo. Estaban buenas, la verdad es que estaban buenas esas. Creo que preferiría una gomita a un chicle. Ay, ¿sí? se me antojaron los dulces. algo más raro así. Te ha tocado probar las gomitas de rompope. No. ¿Te suena? No. ¿O sabes qué es el rompope? Sí. Ah, bueno, pues, pero están buenas esas gomitas. Está raro, ¿sabes?
va a sonar feo, ¿no? Pero sabe como viejito, o sea, nostalgia da el sabor. Uh-huh. Pero están buenas, la verdad. A ver, te voy a ayudar ahí. ¿Sí viste? No. Qué bueno, porque, o sea, literal, yo iba bien a gusto y terminé tirando el agua allá afuerita. No, sin antes. Querer. Es que se me mueve de repente, como que la... No sé por qué la camarita. Ya ves que se pone como que el mouse, algo así. Ajá. Y se me mueve a veces, no sé por qué. A ver. Y ahora sí se portaron bien, lo dejaron a la mano, estas cosas. A ver. Vamos a ver. Aquí el tema es, ¿las renovaciones esas nos cobrarán materiales? No, no cobra, solo tienes que decidir dónde lo vas a mover. Ok. Vamos con Robin. A ver, vamos a ver. Igual lo puedes ver desde mi stream. Ajá. Así, pues no vienes hasta acá. Pues mira, voy a ir a pescar mejor. Y voy a ver del stream. A ver. También el gallinero se puede mover. De hecho estaría bien moverlo, Ya le hacen construir edificios y le das mover edificios. Y ya sí, ya se pueden mover. A ver. Entonces, la casa de Rishi, esa la vamos a poner cerca de mi casa. Ajá, al lado de tu casa. Entonces, okay. Creo que primero mueves la casa de Alpha. Es que a la izquierda. Primero tengo que mover la casa de Rishi porque estorba. La vamos a poner aquí. Y esta, la casa de Alpha. Alpha, entonces, ahora vive hasta la izquierda, junto al invernadero. No, digamos que en medio. Yo iba a vivir hasta la izquierda. Ok, yo creo. Tú vas a ser el más alejado. Ajá, sí. Ahí está. Vamos a dejar la entrada esta, espacio. Y te ponemos como a esta altura, ¿no? A ver. Yo digo que sí. Al nivel de la altura del invernadero, ¿no? Sí. Ajá. Voy a comprar cebos, así que va a bajar un poquito. Uh-huh. Y ahora sí, la casa de Alpha. Ay. A ver si la puedo mover. No me deja moverla. Ahí está. Vamos a ver. A ver, la dejamos. Vamos a agarrar esto aquí. Esto aquí. Y a la casa de Richie, que ahora va a ser un almacén. Ay, no me deja agarrarla. No. Déjame agarrarla. Ahí está. A ver. Vamos a dejarla. El almacén. Pues aquí. Ahí está. No sé por qué la tuya es diferente a la de Rishi y Alpha. ¿Será porque entraron después ellos? Y fueron los materiales que hicimos, ¿no? A lo mejor. O sea. Sí, yo creo que sí es la casa genérica. Ajá. Okay. Aunque creo que había... ¿Cómo estuvo la cosa? A ver, ¿hiciste para que estuviéramos nomás dos al inicio o tres? Dos, creo que dos. Sí, ¿no? Y se fueron creando las casas poquito a poquito. Las gallinas también las podemos mover, pero... No sé dónde moverlas.
De hecho, ya se me acaba de ocurrir a mí que yo poner mi casa, no sé, abajo a la izquierda. O sea, yo la movería eso yo quizás. Y ponerle las gallinas en donde está mi casa, donde está la de Alfa, más o menos. Yo también puedo modificar eso, ¿no? Sí. Pero pues es mejor tener las casas aquí para que puedas salir rápido al pueblo. Si la mueves, te vas a tardar un montón. Bueno, dejaremos esos cambios así. Por el momento. Okay, a ver. A ver, okay. Va a ser entonces, voy a empezar a desalojar la casa de Richie. Así hay que desalojarla, meterle los cofres. A ver, vamos a quitar. Uy, no. Y arreglaremos los la entradita de que Alfa hizo. Y tu entradita también. ¿Qué? ¿Puedes venir ¿Qué pasa? a la casa de Richie? Mira, ven, ven, ven. Ah, esta era la de Alfa. Esto se me hace curioso, ¿eh? ¿Qué? Andaba aquí bien tranquilo, Ajá. quito la chimenea y ve eso. Y tiene 411 de madera. ¡Oh! Sospechoso. Creo que Eso. No, no, no vamos a decir nada. Nomás hay que quitarla. Maldito, ya se Espera. supo. Esta es mi. Oye, pero no podemos quitar Ah, la no, esta es la de cama. Alfa. ¿Puedes quitar la cama? Chale. A ver, no sé si. Bueno, igual no estorba tanto ahí, ¿no? Pues no, pero ese Alfa Cochino, ¿eh? descubriendo sus engaños, sus trampas. Ya lo exhibimos. Viejo puerco. No se veía, no manches. Sí, de hecho me da risa porque, o sea, literal, o sea, estaba queriendo quitar la chimenea y de repente le presiono la X Ajá. y se abre un cofre. Y yo de, ¿qué es esto? Ya te iba a No decir, oye, puede las chimeneas ser. tienen cofre. Y no, pura nada. Mira qué interesante haber encontrado esto justo cuando no está Alfa. Sí. Como diría el diablo es puerco. ¿Quién lo diría? Y me da risa, ¿eh? Porque se quejaba mucho todo el rato. Decía, ja, ja, ja. Sí, no, cuando le Con decíamos eso razón. de que ay, que no, yo voy a revisar, les decía, yo voy a revisar que nadie tenga ahí escondido, voy a revisar por todos lados. Ajá. No, hombre, le salió. Quedé. ¿Cómo se quitaban estas cosas de la pared? Ah, ya vi. Ahí con la X. Es que mi X no A la sirve. bestia. No, ahí sí, Alfa. ¿Quién lo A ver. viera? Pues mira, esa madera hay que usarla para hacer algo Ah, dice, en no el, ¿cómo puedes se llama? mover camas en la casa de otro jugador. No, hombre. Ah, pero mira, sí podemos quitar esta ventana. What? Ah, bueno, ya está oscureciendo, se me hacía raro. No, se asustó el gato, creo. ¿Por qué? Ok. No, a ver. Ahí está. A ver, este es el cofre de las El morado. semillas, ¿verdad? Morado. Ahí está. A ver, ok. A lo que me acuerdo, iba esto, eso, esto, esto, esto. Esto, eso. También esto, esto.
Y esto. Las otras cosas las dejé aquí afuera. Así que agarro esto. Y esto. Y esto. Creo que sí está a la mitad. Qué oscuro está aquí adentro, no puede ser. ¿Está oscuro porque no tiene ventana? No estoy seguro, Es preciso porque no tiene ventana. Toma una. A ver. Una lamparita. A ver, vamos a... ¿Cómo se hacen las antorchas? Hay muchas antorchas en uno de los cofres. Madera y... A ver. En el de hasta la derecha. A ver, en este a ver. Cofre de ahí, ahí tiene muchas antorchas. Oh, ya. Va. Un, dos, tres. Con cuatro yo creo que se hace. Voy a tener que... Poniendo una aquí. No, o sea, muy, muy feito. A ver, dejamos este. Vamos a dejar todas mis cosas. Uno aquí, otro acá, otro acá y otro por acá. Ok. ¿Puedes llevarte ese cofre? Este rojo. Sí, sí. Ya lo vacié todo. Ahí lo agarro. Caray, que no traigo. No traigo espada ni nada. ¿Por qué le dejaste la alfombrita esa? No sabía dónde ponerlo. ¿Lo dejo ahí o...? No, ahorita lo, ah, bueno, lo guardamos en el cofre de los muebles. A ver. Esto es como cofre de los materiales. ¿Quieres de que distribuir unos para cargados a una pared y otros para otra? ¿O así como están afuera, de que en línea? Ay, así, ¿no? Ah, bueno. O sea, si caben así, pues así. Este okay. Era como marroncillo, ¿no? Era rojo, era rojito, creo. Bueno, vamos a dejarlo así. Igual ya no veo nada porque es... A ver... Pues le seguimos mañana. Ya cálmese, señor. A ver, vamos a agarrar esto aquí, acá. ¡Ey! ¡Quítense! De hecho, se terminó de quitar la iluminación de tu casa porque pusiste todas las cofres, ¿no? ¿Cómo? O sea, me acuerdo que tu casa estaba súper, súper iluminada hasta enfrente. Ah, sí. Pero por los cofres, pues ya se puso todo oscurito. Ay, ya va a ser la una. Bueno, ya me voy a dormir. Eso. Yo creo que este es el último día. Voy a jugar. No. Faltan muchos. No, ya hoy. Hoy sí voy a acabar el stream temprano. Lo que no sé es... Lo más probable es que no vaya a haber stream el viernes. El siguiente viernes. Este viernes. Porque va a ser el cumpleaños de una amiga y justo se va a festejar el viernes. Debería festejarse el sábado. Va a ser el cumple de la Heli. ¿Cuándo? Mañana. No, bueno, no sé cuándo cumple años ella. ¿What? Pero no la Heli, la Heli. Ah, ok, ok. Es que tenemos una amiga que se llama Heli. De hecho, yo el viernes igual no iba a poder entrar a stream porque el viernes ya es mi ceremonia de... ¿De titulación? Sí. Eso. Así que, ajá. Ay, no me traje mi regadera. Voy a seguir moviendo esas cosas, ¿eh? Pero si logramos cambiar la... ¿Cómo se dice? El Dungeons and Dragons, porque iba a haber sesión de Dungeons and Dragons el viernes. Este viernes. Ajá. Si logramos cambiarlo, pues sería el stream más temprano.
Igual les voy a hacer una historia de Instagram para avisarles cómo va a estar lo del viernes. Pero esperen cambios. Y ya tenemos participantes para el mod del canal. Solo que pues el dibujo está en proceso. Todavía tienen el tiempo de participar. Igual, si sienten que necesitan más días, pueden decirme y podría extender la fecha límite una semanita más. Ahí ya, okay. Ahí lo dejo a su consideración. ¿Cómo ves, Juan Pablo? Ok. Muy bien. Ahí este va a estar gacho. ¿Por qué? Es mucho, ¿cómo se llama? Muchas cosas aquí. Ah, pero yo te ayudo. Con los ojos. Así es. Ay, pero no me traje el pico para... Ay, ya lo quité, de hecho. Ah, vale. Ok, era negro ese, ¿no? Cofre. Gris. ¿Dónde se verán los dibujos de Muchu? Pues las voy a poner en el Discord. Vamos a hacer la votación por Discord. Igual lo ponemos negro. Ahí está. Okay. Y ahí va a ser la votación y todo. A ver, ayúdame con el de las frutas. A ver. Este es como naranjita, ¿no? Sí, pues sí. A ver, ok. Acá. Ya, el que no se puede dormir se duerme aquí en friega, ¿no? ¿A poco sí te deja dormirte en los pies? Sí, sí. Mira. A mí, mira. Mira. Esta calabaza de oro no va aquí. Ni el diente de león. Ni la rosa hada. Ahí está. Pues hoy no lo estaba agarrando. Yo creo que podíamos poner las flores donde están las... Las de estas. Las semillas. Uy, este cofre. A ver. Este es el cofre de la basura prácticamente. Bueno, no todo es basura, ¿verdad? Pero... A ver, aquí hay semillas. Este no va aquí. A ver. ¿Tú qué dices? ¿Hacemos un poquito más para atrás tu casa? ¿Para qué? Para que no quede pegadísimo hacia enfrente de la... pasada aquí. Ah, ok, sí, podría ser, Ya, quitar las antorchas aquí. Pero hay que mover primero este cofre. Ayúdame, que no me pude quitar todo. A ver, ahí voy. A ver, vamos a ver la reacción. No hay que decir nada, de lo que descubrimos. Sí, de hecho. Y ya, a ver qué dice cuando ve todo el cambio. Vamos a ver si finge demencia. Lo más probable es que sí, que sí va. Y luego lo cuestionamos. Eso es sanción, Es sanción. A ver. Todo esto vamos a poner en recursos, yo creo. Mira, voy a ir a checar aquello. Para mover la casada. Va. Esto aquí. Desde que de la hora, creo, es a las 3 cuando se cierra. Creo que Robin cierra a las 4. Pero más vale. A ver. De una vez. Vamos a hacer gritar al alcalde. Flor.
Está bien feo. ¿Se escuchó? No, yo no escucho. Ah, chale, estuviera chido que se escuchara de que buen... Todo el stream. Sí. A ver, este es el de la basura, lo vamos a pintar blanco. A ver, Robin, vamos a... Es en mejorar la... No, construir edificios, ¿no? Uh-huh. Y es en... Hasta abajo dice... es destruir edificios y hay otro de mover. Es un martillo, mover. ¿No? No. Es como una X. No, solamente tú los puedes mover, ¿eh? ¿Ah, sí? Chale, o sea, no, porque por ejemplo a mí me aparece un martillo y me parece el símbolo de salirte de la cosa, ¿no? Ajá. Que es el circulito con la diagonal. Entonces, valió. Entonces solo yo. Uy, ya no alcanza a llegar. No, ya se salió de la... Del changarro, la amiga. Ni modo. A ver, vamos a ver la cantera, a ver qué hay. ¿A la cantera se le agregan más cosas o siempre son las mismas? ¿A la cantera? Ajá. No entiendo. Ya ves que se agarró una cosa que se llama cantera, que descubrimos cuando se completó una parte del sí. Lo de los... Ajá, ¿qué tiene pues, la cantera? Ya ves que hay rocas ahí, y ya ves que hay unas rocas normales, hay otras rocas como tipo de hierro. ¿Esas rocas que están aquí se vuelven a recuperar o ¿sí? simplemente ya se desaparecen? Sí se pueden recuperar, pero no es inmediato. O sea, no salen al día siguiente. ¿Y esta cueva? Ah, esa cueva está bien complicada. Yo ya me morí varias veces. ¡Oh, zoom! Olvídalo. Ya vi, salió una calaca, ¿no? Sí, salen calacas. A la vez, no, pura nada, ¿para qué? Sí, está bien complicado. No manches, qué extremo. A ver... Vamos a guardar estos... Pues ese de qué puede ser... Pues vamos a hacer uno de flores. Como que aquí sobra un cofre. Y va a ser rosita. Y este cofre que está aquí... ¿Este cofre que está aquí afuera era de Alfa o de qué? Creo que de Alfa. A un lado de la recicladora. ¡Hola, Arca Trigger! Muchísimas gracias por esa red. Muchas gracias, el Michi Cute. Gracias por la red. Bienvenidos al stream. Vengo de la red. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ay, muchísimas gracias por ese follow, el Michi Cute. Me gusta mucho tu nombre. ¿Cómo les fue hoy en el stream? ¿Fue un buen stream? ¿Fue un stream Yo creo que fue un stream chido. Gracias por darme la red. Yo soy Notra, por si no me conocían. Aquí andamos jugando Stardew Valley porque es acogedor. Bien, todo tranquilo. Eso, ¿qué estaban jugando? Cuéntenos. Venimos a dar amor a la gente hermosa, mi abuela. ¡Ay, qué linde! No diré qué lindo, no diré más porque no sé tu género, pero diré qué linde. Gracias. Qué linda. O lindo. O linde. Es hombre y vituero. ¡Oh, qué chido!
Andamos en Balito, miau. Ay, miau. Qué bonito. En Balito. ¿Balito es Valora? Llámete. Llámete, Kudasai. Miren, ya estamos arreglando la granjita. Descubrimos un oscuro secreto, pero no diremos por si... Porque, ajá. Pero el lunes sabrán cuál es el oscuro secreto que encontramos. Pues le quitamos este cofre, ¿no? ¿O se lo movemos o qué? ¿Cuál cofre? ¿Este el que cofre? ¿Está ahí afuera? Sí, el que es de Alfa. Bueno, no, ya que él venga. Mejor. Pues sí, yo creo. Matías, ya me entemía. Yo nunca he jugado Valorant. Pero a mi hermana le gusta mucho. Bueno, es que es un shooter, así que para mí los shooters son difíciles. De gente pro. De pro gamers. Yo intento jugar el Halo y no más nada. Pero ¿de qué se trata el Valorant exactamente? ¿Se parece al Overwatch? Ese es el único que he jugado. ¡Ay, muchísimas gracias por la red! ¡Ay, it's Carol! ¡Muchísimas gracias! Bienvenidos al stream. Justo acabamos de recibir una raid. Ellos estaban jugando Valorant. ¿A ustedes cómo les fue, it's Carol? ¡Ay, qué linda! Gracias. ¿Cómo les fue hoy en el stream? ¿Cómo te fue hoy, it's Carol? Bienvenidos. Sí, sean bienvenidos todos. Aquí andamos bien de chill. Con el Stardew Valley o el Svardew Tali, como le decimos. Bueno, como le dice Sandros. Todo bien en Minecraft, gracias. ¡Ah, oh, juegan Minecraft! Sí. ¡Qué chido! Ahí nos pueden invitar. Esa era la segunda opción de hoy. De hecho. Hola, vengo de parte de Carola. ¡Bienvenido, Elfish! Muchísimas gracias por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Yo soy muy super noob en el Minecraft. De hecho, acabamos de... Hace una semana, empezamos a jugar en Minecraft aquí en el canal. Y yo pensaba que el server pues se cerraba como otros juegos de servidores que he jugado. Y de repente llego al server de Minecraft y ya había un castillo, ya había un portal, ya había una granja, vaquitas, un establo. Y yo me quedé así de, ¿a qué horas? Y yo nada más estoy así de, no sé jugar, no sé hacer nada en este lugar. Y lo que te falta por ver todavía ahí, todavía. No, sí, ya Santos me puso así un video de una arquitectura en un risco, así bien compleja, como en forma de pirámide. Y yo de, no puede ser, qué creatividad. O sea, vean lo que a mí me da de creatividad. Puse esto así, no tiene nada de espacio, está todo amontonado. La de esta, el establo de las gallinas allá anda abajo también todo un montón. No manches. No me ajusta la creatividad. ¿Ustedes qué dinámica tienen en el Minecraft con Carol? ¡Ay! Ignoren eso. Sé que hay gente que... La otra vez vi hasta una manifestación a favor de Palestina en Minecraft, bien bonito. Creo que lo hicieron en Malasia. Está chido, está chido. Yo no sé qué vayamos a hacer. También la otra vez vi que una streamer, no sé si la ubican, ella es famosa. Crystal Molly. A Crystal Molly estaba streameando. Creo que estaba también Auron Play. Y estaban jugando Minecraft y como que hacían una temática de que llegaron ahí, que eran streamers y de repente llegaron como una ciudad de Minecraft medieval. Y así como que todos actuaban como bajo esa temática y también se me hizo chido como el rol dentro de Minecraft. ¿Ustedes también rolean? ¡Ay, mira! Ya nos dieron una chirivia, las chirivias germinan rápido.
tú pero qué le dices, pusiste, Andros? Le pusiste... ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, ¿cómo? Sí, eso de que si es normal rolear en Minecraft. Ah, pues es que mira, también depende de cuál es el objetivo, ¿no? Del server, mundo, no sé, cómo la veas. Uh-huh. O sea, yo todo bien podría rolear, obviamente, pues no es como que muy... Así, expertos en roleo, pero uh-huh. Pues se podría intentar. Se pone cool la cosa. La cosa ahí es que ya tendrías que tener como que un plan ya como de qué hacer, ¿no? De tipo eventito o algo por el estilo, ¿no? Que lo haga dinámico al roleo. Como que un eventito. No sé, de qué, no sé. Vamos a... O sea, hacer en un mundo. Uh-huh. Espera. Ok, voy a leer a Carol entonces mientras te espero. No, jaja, la verdad acabamos de hacer un server ahí de esos X, solo mis dos de Valo y yo, y nomás andamos ahí. ¡Ay! Andan en plan tranqui. ¡Qué chido! ¿Y es la primera vez que juegas Minecraft o ya has entrado a otro server, si así? Suena chido, yo en verdad creo que preferiría haber empezado así tranqui. Porque sí me abrumó. ¡Épico! ¡Hola, Alfa! ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. ¿Cómo te fue hoy? Hoy tocó por el miércoles random el Stardew Valley. ¿Cómo ves? Sí, todo tranqui. He jugado en servers ajenos, ajá, pero soy muy mala. Es que sí tengo muchas cosas en el Minecraft y como que todo mundo ya sabe qué hace. Te dice, haz esto, y tú, ay, pero... Apenas estoy empezando a aprender. Muchísimas gracias, Lord Mont, por ese follow. Bienvenido. Mostrando los emotes del canal. La mayoría son de Mushu. Aquí, ojito. Ya, ve cómo tenemos la granja bien acomodada. Mientras todo lo que pasa mientras tú no estabas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, mira que... Así, me muero ganas de comerme un albaricoque fresco. Vale, Emily. ¿Y dónde voy a conseguir un albaricoque? Mi favorito es ese. Sí. ¿Esa es nuestra granja? Sí, ya la pimpeamos. Fíjate. Ay, ¿qué les estabas diciendo del Minecraft? Hay muchas cosas, Carol. Es muy difícil ser buena en Minecraft. Yo me caí como 20,000 veces tratando de poner bloquecitos hacia abajo. Porque me dijeron, no, solo agáchate y los pones, y me caía cada rato y casi me muero así, nada más de poner bloquecitos de tierra. Pero se ve que tiene muchas opciones en Minecraft, que tiene mucho potencial y que puedes hacer casi cualquier cosa ahí. La otra vez creo que vi... Ah, no, eso era en Roblox, no se crean. En Roblox vi como un mundo de... un sandbox de Dragon Ball. Y sí tenían como poderes bien épicos. ¿Como la casa de Rishi? Sí, mira, aquí está. Mira, esta es la casa de Rishi. La casa de Rishi ya tiene cofres. Esta es tu casa y esta es la de Sanros. ¿Cómo movieron las casas por dos? Sí, te entiendo totalmente, Carol. Pero yo creo que ya con ese server que tienes en Tetranqui ya... Vas a aprender más cosillas. Y probablemente ya... Uy, tiene una planta rara. De hecho, perdón, ¿qué? Hola. Hola, ¿cómo estás, Alfa? Bien. Concernado por cómo estuvo la movida. Ah, mira, les voy a explicar cómo se mueven las cosas. Fíjense. Pero... ¿no se pierde lo de adentro? ¿Por qué? ¿De las casas? O sea, ¿de mi casa no se perdió nada? ¿Tenías algo importante ahí? ¡Sí! ¿Cómo qué o qué? Mi peluche del junio. Ah, no, aquí está. Ah. Mi árbol. Ahí te no me lo robé. Dejamos. No, yo te lo dejé ahí. Gracias. Esta es mi casita. ¿Este de quién es? ¿Qué?
¿Qué pasó, Rey? Alfa, cuéntanos, ¿por qué te ríes así tan sospechosamente? Ajá. Como si tuvieras algo que ocultar. No te pongas nervioso. Ya sabemos qué hiciste. Ay, sí, mi lente de contacto. Ahorita les pongo el contexto. Tienen que saberlo. Vean. No, ¿para qué? Es importante. Esto es importante. Me voy a regresar a la casa porque esto es un asunto serio. Porque aquí tenemos audiencia nueva y necesitan saber qué estamos haciendo en Stardew Valley porque hay tanta controversia hoy. A ver, Alfa. Ay, mi espantapájaro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Mira, ese de ahí es el presunto culpable. Pero ya verán. Aquí tenemos una misión. La misión es adivinar qué tan poliamorosos son los personajes de Stardew Valley. Y estamos haciendo esa dinámica con Hayley, la güerita del pueblo. Si no lo, no lo ubican, es esta, la Hayley. Miren, ¿ya ven? Todos somos sus novios. Yo soy su novia y ellos son sus novios. Entonces, sí le gusta el poliamor, fíjense. Y, pero, ahí está. Hola, Cucho. Sí, es ella, la güerita, la Hayley. ¿Dónde está mi abuela granjera? No sé quién es tu abuela granjera. Pero bueno, la Hayley pues ya nos aceptó de novios, pero también te puedes casar en el Stardew Valley. Entonces no sabemos qué pasa si te casas. Para casarse ya es más complicado porque no solo te tiene que amar el personaje, o sea, tener todos los corazones, sino que tienes que comprar un collar de sirena que salen cuando es día de lluvia en un lugar del mapa. Y tienes que haber agrandado tu casa. Esta casa que tenemos es de solteros. ¿Por qué es de solteros? Porque tiene una cama individual. Entonces, necesitamos agrandar la casa para tener una cama matrimonial y así poder ofrecerle el hogar que se merece tu pareja, ¿verdad? Pero bueno, para hacerlo más divertido, hicimos una apuesta. Una apuesta. Ajá. Y para la apuesta, para que la apuesta sea justa, hicimos unas reglas. La apuesta es que el primero que se case con Hayley gana. Y los que pierden, o sea, los dos que no se casaron, van a tener que regalar un juego a uno de los seguidores de este canal. Y creo que también se va a extender al de Alpha, porque pues Alpha también está participando. Entonces va a ser un seguidor aleatorio. Obviamente, si nos siguen a los dos, van a tener el doble de oportunidades. Y, bueno, los que pierdan van a tener que hacer eso. ¿Cuál es la regla que es aquí donde hay un culpable? Teníamos que esperar a que se cumplieran unas cosillas, ya las habíamos cumplido. Y la carrera iba a ser el que primero pudiera mejorar su casa para que fuera justa la competencia. Para eso teníamos que juntar madera, pero todavía no iniciaba eso. Todavía no podíamos juntar madera. Y Alfa lo que hizo fue que estaba juntando madera en secreto y teníamos que hacer. Ajá. Vamos a hacerlo, mira, vamos a ilustrarlo. Vamos a ilustrarlo, sí. Miren, esta era la casa de otro jugador. Ahorita lo estamos usando como almacén. Y así fue como nos dimos cuenta. Estaba así. Una chimenea enfrente de un cofre. Y ahí Alfa guardaba la madera para ganarnos injustamente. Casualmente el cofre tenía 400 de madera. Ajá. No, ese no era mío, era de Rishi. ¿Y por qué estaba oculto? Rishi no sabía esta dinámica. No quieras chamaquearnos. No sé él. Bueno, ahora ya se descubrió, ya se supo. No, hombre. Alfa. ¿Qué pasó ahí, Rey?
A ver, cuéntanos. No, no, esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí. Deben estar confundidos o había alguien igualito a mí. Ya sé. A ver, espérenme que voy a dormir. Tengo que buscar algo acá. Y cuando hackeas el juego... ¿No? Ah, mira, aquí estamos... Aquí jugamos con mods, pero eso no cuenta. Pero Alfa sí se pasó. Intentó hackear el juego y que se baje los calzones. No, no, no. Ay, ay. No, Alfa. No, eso no era mío, eso no era mío. Yo sabía que estaba haciendo trampa, pero quise creer que no. No, no, no. ¿Y qué le pasó a la madera? ¿Era para hacer un puente? Nada, pues la guardamos en el cofre de la... ¿Qué estás haciendo? ¿Te quería descubrí? Acariciar el gatito. No. No, quería acariciar el gatito, te lo juro, te lo juro. Pero no me deja. No, es que ya se durmió. Ah. Y está mimido. Se pasaste. No, está en el cofre este de los recursos. No se vale hacer trampa, Alfa. Tendrás que pagar si es necesario. No, no. Ahora mi ya tenemos mil de madera. Carlos casi. Santana. Es que para eso era, para el pueblo. Ay, de México para el mundo. 450. Con todo respeto a la gente, el pueblo, madre. ¿Cuánto se ocupa para la casa? 450 de madera. No, no es cierto, se ocupa 300. No. Tenías de más todavía ahí. No, ¿cuánto se ocupa? No, por ¿cuánto se ocupa? ¿Cuánto se ocupa? Lo acabamos de descubrir hoy. No digas mamadas, Mary Jane. Nunca mejor dicho. Se ocupan 300, ¿no? Se ocupan 300, yo tenía 400, ahí está, no era para la casa. No, no, si dices que era para la casa, estaba escondido. Escondidos detrás de una chimenea. Ya, ya. Solo discúlpate. No, eso no era mío, eso no era mío. Discúlpate ya, acéptalo. Alfa, acéptalo. Perdónenme, perdónenme. Ya te perdonamos. Sí te perdonamos. El que limpió toda la isla, limpió toda la isla, como me escucho, para no pagar la apuesta. Nada, sí. Supongo que al final iba a ser honesto. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Yo! ¡No! ¡Karma! ¡Hombre! No, ¿cuál karma? Nos va a quitar dinero a nosotros. Ya valió. Nos quitó 800 pesos. F. No. Bueno, pues ya saben, ahorita como la vez pasada hicimos una votación para ver si donábamos al Centro Cívico los 25 mil de oro que teníamos, pues si ya empezamos con el concurso de Hailey y votaron por qué no. Entonces, porque no empezamos el concurso, pues ahorita vamos a tener que volver a juntar el dinero para poder conseguir la agrandar la casa. Cuesta 10 mil de oro. Pero como somos tres, tenemos que juntar 30 mil de oro. Ajá. Así que una vez juntados los 30 mil de oro, ahora sí 100% real, no fake. Va a empezar el concurso oficialmente, ya sin madera escondida. Yo creo que ahí sin nunca lo hubiera encontrado, ¿eh? Es que, ¿sabes qué es lo peor? O sea, si no nos hubiéramos puesto a mover los cofres, no nos damos cuenta. Sí, no, literal. No. Literalmente. Ey, y yo no como frijoles. No, hombre. No, no. Pero bueno, cosas que uno descubre ahí curiosamente, ¿no? La verdad siempre sale a la luz, por eso no te manches que sus novios o novias los engañen. Siempre hay una manera bien absurda de descubrir la porquería. La porquería. Ya te fuiste bien sobre. Ah, ya me dijeron porquería. Sí, no. Eso, no, empieza a sonar la de el muchacho de los ojos tristes. A ver. No me refiero a que tú eres la porquería. Yo escuché que dijo que soy la porquería. Sí. ¿Tú qué dices, Anros? Ya, empecé a insultar, se fue bien recio. No es cierto. A ver. Ya, voy con mi amada Hailey para que me console.
Te consuela. No. Ella a lo mejor lo toma bien porque... Emotional damage. Oye, mira, ya está la mermelada, algo así. ¿Cuál mermelada? La que pusiste aquí abajo. O miel, no me acuerdo. Ah, qué. ¿La miel? Sí, pero no sé, se fregó un cultivo porque no lo regamos, creo. No, sí, lo he estado regando. Esta estrellita, la porquería. Pero yo me refería a la porquería de las infidelidades, ¿no? A la bestia. No, es de que, lo que hizo Alfa. Literal, si lo pones así como que sin contexto, suena bien agresivo, la neta. No, Alfa, no era para ti. Ay, no, pero bueno. El muchacho de los ojos tristes. ¿Por qué querían guardar madera de más? Sí, exacto. No, era nada más en caso de emergencia. En caso de que fueras perdiendo. Claro. Yo nada más voy a decir que alguien también nos mintió cuando dijo que nada más le faltaban dos corazones. Ah, sí. No se olvida, no se olvida. ¿Quién? Una porquería, dice. Oye, Alfa, ¿no movimos tu cofre ese que está afuera por respeto? Pero estaría chido que lo movieras dentro de tu casa si es tu cofre. Ah, voy. O si quieres ponerle materiales. Uy. O si lo donas a la causa y ponemos cosas ahí también. Oigan, ya está lleno el silo, ¿eh? ¿Se puede poner otro o...? ¿A poco ya está lleno? Sí, 240 dice ahí. ¡Ay, no hemos comprado a Tilín! Vamos por Tilín. A ver, sí, por Tilín y... Y Wilson, sí. Y también a vamos a decir, podemos tener vaquitas. ¿Quieren que compremos vaquitas? Ah, pero no tenemos dinero para hacer una... Sí, hay. Una bueno, quién sabe, ¿no? Por los pollos. No, ya. Uy. Ya. A la vez, sí, qué bueno. Que somos basura, dicen. No, hombre, no. A ver. Pues dono a la causa. Ok. Hay cuarcito refinado. A ver, entonces. Un arándano. Primero Tilín. Tilín, el muy esperado. A ver, ¿qué vende? Hijo Tilín. Este sí fue planeado. Pa. A ver. Tilín. Genial, mandaré a la pequeña Tilín a su nuevo hogar de inmediato. Bueno, está bien, si ella decide qué ser. Somos padres modernos. Ok, una gallina marrón. Yes. ¿Cuál era Wilson? Y Wilson. ¿No? Este también Wilson. Fue menos planeado, pero sí, también. Lo siento, Wilson. Wilson. A ver. No, pásale. Ahora sí, viendo nada. ¡No manches! ¡Estilín! Está bien chiquito. ¡Y Wilson! ¡No manches! ¡Qué bonitos! Está bien. ¿Me preciosos. Lo puedo llevar a mi casa? Creo que no puedes. ¡Ay, lo puedo vender! No voy a vender a Tilín. Quiero vender a Terfa a 1,000 pesos. Para que no crean que se los guarda, si ya comparte todo. Oye, y el chat no está saliendo en la pantalla. Ay, ¿a poco no? Qué raro. Mira, Tilín. A lo mejor lo muteé el chat, a ver. ¿Se pausó? Quizás. No, sí debería salir. Chat chiquito. Me habría salido con la mía si no hubiera sido por esos muchachos entrometidos. Perry el ornitorrinco. Ni modo, así es la vida, pa. Voy a pescar. Luego arreglo lo del chat. Debería salir un chat allá arriba, pero no sé por qué no sale. Hay que llenarles de pasto a los tilines. A las chicken tenders. Creo que es el OBS. Tal vez podría arreglarlo, pero como ya es el último día del no, ¿cómo? Estadio, ¿vale? Ya es bien tarde. Para siempre. No.
Imagínate la bestia. Para siempre. Siempre, siempre, siempre. A ver. ¿Qué hacemos para conseguir más money? A ver. Money, 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 money. ¿Qué con de money? Gente, haciendo pago con cuerpo para que nos den dinero en el estadio. A ver, aquí ese. Ah. Ahí está. Para que los pollitos y eso se... Miren, aquí van a ver a Terfa, a Snatza, a Tilín y a Wilson. ¡Wilson! ¿Qué tiene de buena la tonta Texas? Me funaron. Hoy me funaron por no saber las referencias. Tú te funaste. También aquí adentro mirar. Podríamos poner ya no quiero revivir esto. Mírenme, aquí está la telecita. Vamos a ver el a ver, ponte, conéctate el Switch, unos Smash. A ver. Mira. Ay, no. Vámonos. Se ve que está prendida la tele. Sí. ¿Qué están haciendo? Se veía. ¿Qué están haciendo? Está robando la tele aquí. Pionista. A ver. ¿Dónde se pone esto? Ah, ¿cómo conseguiste ese higo? ¿Cuál? Ah, es que, ¿te acuerdas que el chat votó porque la donación fuera para el centro cívico? Ah, mira. Ya podemos ir al desierto. Ajá. A ver. Sí, mira, el desierto, nomás que vale 500 pesos, pero te voy a decir, es acá. Peje coins. Vamos a hacer aquí uno de mineral, de minerales. ¿Esperas, útiles, digamos, y de minerales no tan útiles? Esperas a que esté la señora aquí y compras el boleto aquí. En esta cosa. Son 500 pesos y... ¿Comprar billete para el desierto? Pues te queda bien poquito tiempo, ¿no? Pero... ¿Te traes solo a la PAM o tú te regresaste antes de averiguarlo? No, yo me regresé, no vaya a ser, imagínate. Me quedo como el Bob Esponja allá en la otra parte. Desierto. Sin poder dormir. Sí, ¿cómo se llamaba esa parte, la zona? Ya ves que van a un... A Ciudad Almeja. ¿Sí es Ciudad Almeja? Sí. Yo ya no quiero decir nada. Pero está ahí curado porque, mendigo, camión de repente se va hacia arriba nomás. No, Ciudad Guante. Ciudad Guante. Mundo Guante, ajá, Ciudad Guante. Que habían ido a Mundo Guante, pero estaba en las profundidades. Y que hablaban así. Sí. A la bestia, sí. Imagínate, nos quedamos allá. Mejor ir temprano en cuanto llega la PAM. A ver. Ah, mira, de hecho aquí. Tiene a Mia Khalifa, mira, no sabía. ¡Uy! A ver. Vamos a. Si te llevas así el cofre, ¿no pasa nada? ¿Cómo así? Ajá. ¿No? Apenas que ya lo pongas. Puedes ponerlo aquí, pero ese cofre de paquel. ¿Es tuyo? Sí. Ah, no sé. ¿Para qué sí? Ahí podemos poner ropa. Las clotes. Uh-huh. El muchacho de los ojos tristes. Me lo voy a poner mañana y voy a pensar en mis acciones de lo que hice. Vale. Ahora soy una persona renovada. Una persona que sirve a la comunidad. Me parece bien. A ver, esto no va aquí, este tampoco. Debatible, va aquí. A ti, ¿no? Qué bueno que no descubrieron el otro cofre. ¿Cuál otro cofre? Es cierto. No, ya no hay otro cofre. No lo sé, bro. No, es en serio. A ver, vamos a poner un cartelito aquí. Oigan, ¿y la coladera esa? ¿Cuál? ¿No se puede... ¿No podemos entrar todavía? Ah, las alcantarillas. Ah, no. Ajá. Para eso necesitamos la llave que nos va a dar Gunther
cuando lleguemos a cierta meta con el con el centro cívico. De hecho, si pudiéramos, saldría aquí, en el monedero. Teníamos solo la guía de transducción enana y la lupa. Aquí saldría una llave, que es la llave para abrir la alcantarilla. Oh. Mira, mira, te regalo esto. Ya le llegó Alfa cuando yo me voy. Te regalo esto. Guárdalo ahí en el cofre rojo. No, es de la amistad. Gracias. Ah, eran dos. Te regalo otro. No, déjale ahí. Oh. De la amistad, de la amistad. No se puede tirar, no se puede volver. Porque es de la amistad. La voy a guardar con las otras de la amistad. Ah. Bye, señorita. Bye, Sandrus. Bye, Alfa. Bye, Matt. Bye, Vader. Bye, bye a todos. Bye, Evis. Uy, grande Elvis. ¿Qué? Sos un crack. Abajo de despedida, abajo. Ya, espérame. Déjame ver si puedo mandar. Aunque hay otro. Yo ya me voy a mimir. Yo creo que los de estos de minerales los podemos poner acá. Acá arriba. Ay, me están envidiando. Nada más. Que yo me despido. Que estoy todo sudado. Me quiero ir a bailar. No, pues ya, dale, ya voy a acabar el stream prácticamente. Va, pa, 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 pa. El día. Ahí está. A ver, vamos a quitar esto. Ah, yo también quiero poner uno de esos. Ahí está, robado. Ah, no me dejó. Ya no puedes robar. Control C. Ahí está. No, ahí está. Ahí está, vámonos, recio, mira. Ahí está. Qué bonito. Ay, me ahogo. Ahí está. A mimirs, que el día ha acabado. Mimingo. ¡Fuga! Muchas gracias por jugar, aunque sea un ratito, y gracias por jugar, Sandrus. Y no, descubrir juntos las fechorías del Alfa. Sí, imagínate. De hecho, imagínate, no hubiéramos entrado hoy. A mover, así, a jugar de chill, en día que no es de estadio. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Por algo pasan las cosas, Alf. Va a ser más divertido así, créeme. Caracoles hervidos. ¿Quién hizo eso? Me desconozco. Muy bien, ya vamos a salir al título. Vale. Mi güey del Discord, nos vemos. Night, night. Bye, buenas noches. Buenas noches. No hubiéramos descubierto la porquería, exactamente, no hubiéramos descubierto. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Nada, seguramente al final ya hubiera sido honesto, yo tengo fe que sí. Eso es solo para hacernos una broma. A ver, hoy vamos a hacer una raid, vamos a ver a quién le hacemos la raid, cuéntenme si tienen alguien para hacerle raid, que necesite personas o que quieran verlo o así. Ya saben que aquí apoyamos a otros streamers, el puerco es diablo. A ver, ay. Podríamos hacerle rueda. A ver, ¿qué quieren ver? Vamos a hacerle red a el beta. Ya conocen al beta, ¿no? O a la Nessan. A la Nessan la otra vez quería hacerle red yo. La Nessan me cae muy bien. Es un streamer bien buena onda. Vamos, los voy a mandar con alguien bien chida. Así como Carol. Carol también es bien chida. A ver, ahora sí los mandaré para allá. Que tengan una muy bonita noche. Los quiero mucho. Ahí esténse al pendiente. Recuerden que tenemos el concurso de para el mod del canal, donde tienen que dibujar a Mushu. Y los que se quedan al final del stream, Mushu les dice adiós. Pueden hacer, tomar screenshot para hacerle su dibujo. Miren, este es Mushu. Adiós. Adiós a todos, gracias. Con que no caiga Red, sí.
Justo a esa hora y no a la otra vez. Y jaló la PC, sí. Bueno, los mando con la Nissan. Sí, el último día para mandar el dibujo es el 1 de noviembre. Mándenmelo por inbox porque va a ser concurso anónimo y para que sean más imparciales las votaciones. Que tenga más votos es el que va a ser el tercer mod del canal. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias por las redes. Los quiero mucho. Bye.